Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a Canal 72 Noticias. Mi nombre es Mauricio Escamilla y como siempre un gusto, como siempre un placer que me pueda acompañar, pues como todos los días. Hoy lunes, inicio de semana, 29 de enero del 2024. Ya rápidamente se está acabando el mes de enero. Muy rápido, la verdad es que estamos viendo que están pasando los días. Y mire usted, le traigo el día de hoy, pobre botarga. Le hacen una parodia a Xóchitl Gálvez de las mañaneras que empezó el día de hoy. Se hace viral. No le sale nada a la señora de las gelatinas, a la señora mitómana. Además de eso, queda en ridículo. Pierde en su propia encuesta que hizo en sus redes en Instagram. Va usted a ver el video. Después lo borró, pero aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo esta señora no da una. Quédese en Canal 72 Noticias, mi nombre es Mauricio Escamilla y le deseo que tenga un excelente lunes. Comenzamos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Y mire, rápidamente para irnos con los temas. ¿Conoce usted a este trío de corruptos, rateros, sinvergüenzas? Claro, son los presidentes del corrupto PRIAN, PRIAN RD. Estos sujetos realmente no tienen... pues la honestidad, no tienen la categoría como para dirigir un partido político. Los tres son corruptos, los tres son cínicos y los tres son unos sinvergüenzas, así como se lo digo. Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno el del medio y el Barbaján de Jesús Zambrano, el sepulturero del PRD. ¿Qué hacen ellos aquí en esto antes de que le informe? Mire lo que comenta otro Barbaján sinvergüenza. Felipe Calderón les da con todo. Vea lo que dice este briago, el expresidente espurio Felipe Calderón. La vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xóchitl Gálvez. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones, han dejado a los ciudadanos a un lado, ahora solo buscan que X los lleve en ancas. Pero aquí vamos a desmentir a este tipejo, a este Barbaján de Felipe Calderón. Sí son un lastre ellos, pero también es un lastre Felipe Calderón, y también es un lastre Ernesto Zedillo, y también es un lastre Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Salinas de Gortari. Como ya lo repetimos, todos ellos son un lastre para ella. Y yo voy a ir más lejos aún. Ella misma es un lastre para ella misma. ¿Por qué? Pues porque pertenece al corrupto PRIAN. Mire, el monero Rapé, el día de hoy, el día 29, da este cartón. Le ponen ahí un teleprompter, que es lo que ella lee, porque ya sabe que ella no sabe dar discursos, ella lee, y le dice ahí el teleprompter que tiene que reírse, y ella se ríe. Pues ella está así, mire, ahí tiene el logotipo del PAN, el logotipo de... O sea, está vestida de payaso, con respeto a los payasitos, ¿no? Entonces, ahí diferimos bastante con el Barbaján de Felipe Calderón, porque también él es un lastre, tanto ellos como él y ella misma. ¿Y no me cree? Mire, le voy a presentar esta parodia, suscríbase a Canal 72 Noticias, denle me gusta, comparte el video, porque el día de hoy, le voy a dar contexto, el día de hoy empezaron las contramañaneras de la señora mitómana, de la señora de las gelatinas, de la señora Xóchitl Gálvez, para atacar al presidente López Obrador. Empezaron por ahí de las 12 del mediodía. Pero en estos últimos días han estado circulando pues las parodias. ¿Qué es lo que va a pasar en estas mañaneras? Mire usted lo que va a pasar en estas mañaneras de la señora Xóchitl Gálvez, que empezaron hoy. Y no son mañaneras. Como dice el presidente, son flojos, no se levantan. El presidente desde las 5 de la mañana anda trabajando. Junta de Seguridad Nacional. Y luego la mañanera a las 7 de la mañana. Y cuando es fin de semana, vámonos a los estados a inaugurar obras. Pero esta señora, pues, la hace a las 12 del mediodía. Hágame usted el rechingado favor. Vea usted cómo parodian a esta señora mitómana. Milenio. Ay, ay, ay. Ay, ay. Está romántico. Así va a estar la señora Gelatinas, así va a estar
en las mañaneras de ella. Vamos a verla, no tiene pierde. Este video se ha hecho viral, ha alcanzado 3 millones de vistas, pero aquí se lo ponemos, mire usted. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Está romántico. 3 millones de vistas, pero en cuestión de minutos, no crea que en cuestión de, bueno, en cuestión de unas cuantas horas, no crea que, o sea, este video lo hicieron, ya sabe, el ingenio mexicano, y bueno, en horas se volvió, pero súper viral este video de la señora Botarga brincando como chiva loca, y bueno, pues eso es lo que genera Xóchitl Gálvez, por eso le digo que ella también es un propio lastre. ¿No me cree? Mire lo que comenta antes de pasarle el video de donde pierde Xóchitl Gálvez su propia encuesta. Vea usted, Emmanuel Zamudio. ¿Se acuerda cuando criticaban que el presidente López Obrador tardó en titularse? ¿Sí lo recuerda usted? Yo también. ¿Que no hablaba inglés? Ah, bueno. ¿Y que no se vestía bien? ¿Lo recuerda usted que así los corruptos prianistas lo atacaban y lo denostaban? Ah, pues Xóchitl Gálvez tardó mucho, pero mucho más en titularse, y lo hizo con un informe lleno de plagio. O sea, ni siquiera estudió en la universidad, lo hizo nada más de forma como cuando te hacen un examen para que apruebes la preparatoria. Dice, no habla ni bien el español, estamos de acuerdo con él, con Emmanuel, mucho menos el inglés, y se viste horrible, y estamos totalmente de acuerdo con él. A tragar sapos, mis queridos fachos. Buen domingo a todos. Esto lo publicó el día de ayer. Y le digo que todo esto, pues, es lo que sucedió en este fin de semana. Vea usted, para muestra un botón, lo horrible que se viste la señora Gelatinas, que, digamos, no nos tendría que importar, pero todo tiene su, como dicen, todo tiene su ida y vuelta, ¿no? Ahora que aguanten, porque, pues, la señora, no me digan que es una erudita para el fashion, ¿verdad que no? Bueno, por favor suscríbase al canal 72 Noticias, denle me gusta, comparte este video. Vea usted cómo la señora de las gelatinas hizo una encuesta y perdió en su propia encuesta. Vamos a ver el video. En los próximos días, otra vez vas a ver muchas encuestas y sondeos, pero yo les propongo un reto, que hagan la encuesta de la verdad. Los encuestadores y las personas en sus redes, se trata de una sola pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Continuidad con ella? ¿Seguridad conmigo? Y compártanla en sus redes sociales. Los leo. Unos minutos más tarde. Hizo una encuesta, doña Xóchitl, en redes, en Twitter. No, en Instagram. Instagram. ¿Estás viendo que el internet cómo es, güey? Sí. Entonces hizo una encuesta, la señora dice, si fuera, lo preguntará. Si publicó una encuesta en Instagram, decía, la encuesta de la verdad. Decía, las opciones eran seguridad con Xóchitl o continuidad con Claudia. Y le pegaron una patalita. Sí, ¿qué prefieres? Porque el internet así es. Nunca le pidas un favor en la internet, eso es casi claro. Inicialmente los resultados favorecían 100% a Claudia Sheinbaum. Déjeme en la caja de comentarios qué opina de lo que le acabo de presentar de Xóchitl Gálvez. Por favor, suscríbase al canal 72 Noticias, comparta este video, dele me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Quiero agradecer a toda la gente. Este fin de semana sobrepasamos los 100,000 suscriptores. Es un trabajo muy, muy, muy grande, muy arduo. El defender la 4T, el defender lo que el presidente López Obrador pretende de un país mejor. Para nosotros han sido ataques, han sido felicitaciones, ha sido de todo. Por lo cual le agradezco mucho de corazón, le agradezco de corazón que esté con nosotros, que nos vea, que nos escuche y sobre todo pues que nos dé sus likes, que nos dé su el que nos comparte el video y que usted se siga suscribiendo. Le comento, el día viernes llegamos a más de 100,000 suscriptores y bueno, vamos por ese camino para seguir avanzando. Para que la verdad se sepa de lo que hace el presidente López Obrador y ahora la 4T con Claudia Sheinbaum. Por mi parte ha sido todo, les deseo que tenga un excelente inicio de semana, un excelente lunes y nos vemos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.